amigos, buenas tardes. Estamos en esta ocasión desde la Riviera Maya, en el Hotel Barceló Maya. Estamos aquí con la licenciada Adriana Ramos de Arland Tours, desde Saltillo directamente. Adri, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos esta tardecita, media mañana. Media mañana. Amaneció nublado, pero ya el sol está pegando. Y está rico. Pues brevemente nada más unas cuantas preguntas respecto a cómo surgió tu afición por los viajes. Pues nació desde que yo era muy jovencita, porque mi mamá tenía una agencia de viajes y empecé trabajando con ella. Y pues la verdad me gustó, porque es algo diferente todos los días, aprendes algo nuevo todos los días, conoces mucha gente y creo que el objetivo de esto es cumplir sueños de muchas personas. Desde pequeña viajas, ¿cuál podrías decir que es tu lugar favorito de los que ya conoces en el mundo hasta el momento y por qué? En ciudad, el mundo. Lugar, sí. Bueno, yo creo que mi país favorito, Francia, mi ciudad favorita, París, porque siempre que voy, digo, he ido en varias ocasiones, no muchas, pero sí algunas, he tenido la oportunidad. Siempre conoces algo nuevo, inclusive cuando vas al mismo lugar, siempre le ves algo diferente, por ejemplo, a la Torre Eiffel. Porque siempre voy en épocas diferentes, con personas diferentes, entonces la experiencia siempre es diferente. Y de los lugares que aún no conoces, ¿cuál te gustaría visitar en tu lista? Que ya esté en mi lista de check. Me gustaría conocer Rusia, me gustaría conocer Turquía, no sé, creo que son países muy interesantes, que tienen mucho que ofrecerte. Y aquí en México, la verdad todavía me falta de conocer varios lugares aquí en México, ¿eh? O sea, me gustaría conocer, me falta Bacalar, me falta Holbox, a pesar de que vengo muchísimas veces a Cancún y a la Riviera, como que no me despego mucho de los resorts, porque vengo siempre en plan de trabajo, entonces es visita de hoteles, pero quiero ir a esos lugares. Muy bien. Y en esta época de pandemia y después de tantos meses encerrados, ¿qué recomendaciones le das a la gente para que pueda disfrutar con salud y cuidándose de este enemigo invisible? Ya sé. Mira, yo creo que ahorita es la mejor época para viajar porque los resorts, los parques, los hoteles que no están precisamente en playa, pues están con una capacidad limitada de hospedaje, están al 50% restringidos y yo creo que los podemos disfrutar al máximo porque no va a haber tanta gente, todos los hoteles están ya ahorita con las medidas de seguridad, de sanitización implementados al 100%. Entonces, si piensas viajar en coche, pues puedes ir a un hotel que ya sabes que va a cumplir con todos los requerimientos de seguridad, ¿no? Que todos ahorita queremos. Si vas a viajar en avión, también las aerolíneas, los aeropuertos están cumpliendo también con las medidas de seguridad y sanitización. Claro que no debemos de dejar a un lado nuestras medidas personales, o sea, nosotros debemos de cargar siempre nuestro cubrebocas, nuestro gel, nuestra careta si vamos a ir al aeropuerto, o sea, no dejar al 100% la responsabilidad de otros, sino que nosotros tenemos que seguir con nuestra responsabilidad individual, que eso va a ayudar a que también no se contagie más gente y que nosotros también llevemos una vida sana. Con tanta restricción que hay en este momento para viajar fuera del país, ¿tú consideras que es un buen momento para hacer turismo interno, sobre todo a la gente que acostumbraba a estar saliendo a otros países y que conocían primero otros lugares fuera de México antes de visitar su propio país? ¿Tú consideras que es un buen momento para hacerlo internamente? En este momento yo considero que lo mejor es que hagamos turismo nacional, porque en el extranjero ahorita en muchos países te están pidiendo la prueba COVID para entrar al país. Y luego a veces entras al país y te hacen la prueba COVID y luego aparte tienes que estar guardado en el hotel un determinado número de días
Entonces, creo que ahorita sería como perder mucho el tiempo y sería un gasto extra el hacerte doble prueba de COVID para ir a esos países. Yo creo que podemos esperarnos a lo mejor a finales del año para hacer este turismo Sí, en claro. el extranjero o el próximo año. Yo creo que ahorita es el momento de que hagamos turismo nacional. Hay muchísimos lugares donde podemos ir aquí No, y además para nacional. reactivar nuestra economía, porque Sí, también. fui muy, muy golpeada y muchos empleados perdieron su lugar de trabajo y pues apenas están regresando algunos de ellos, ¿no? Otros pues se dedicaron ya a otras cosas, Exacto. emprendieron o empezaron otras tareas en otro lugar, Ajá. distinto a lo que hacían en la hotelería. Pero por ejemplo aquí en Riviera Maya es prácticamente, no sé, un 85%, 90% que la gente se dedica al turismo, si no es que más. Aquí todo lo que es Quintana Roo es casi el 100% que se dedica al turismo y mucha gente, como tú dices, se quedó sin empleo. Hay resorts, por ejemplo, específicamente en este que estamos, que es en el Barceló. El Barceló se compone de 5 hoteles, es un complejo de 5 hoteles. De los 5 hoteles nada más están abiertos 2 hoteles en la actualidad por la ocupación que han tenido. Entonces yo creo que si apoyamos ahorita el turismo nacional nos va a ayudar muchísimo a todos, ¿no? Adri, entonces, tu afición por los viajes surgió desde pequeña porque tu mamá también tenía una agencia. ¿Cuáles fueron o cuál es el viaje que más recuerdas o con más cariño recuerdas de tu infancia o de tu juventud y por qué? De mi juventud, pues fíjate que bueno, cuando nosotros éramos chicos y nuestros viajes eran más en carretera, no se usaba tanto como que viajar en avión. Además de que éramos muchísimos hermanos, ¿verdad? O sea, 5 hermanos, 5 hijos, sí, ya la Exacto. economía a veces no Sí, o alcanza. sea, llévatelos en avión y a un resort all inclusive a todos, no, pues De hecho, ya. los All Inclusive tienen relativamente poco tiempo, tienen pocos años de que se implementaron. O sea, no han existido de toda la vida, no. Yo creo cuando yo era chica, uff, no, se usaba más como que el hotel normal sin alimentos y ya salías a comer fuera del hotel. Casi no se usaba tanto que estuvieras dentro del hotel Sí, que no encerrado. salieras. No, o sea, como que viajabas en coche y salías a conocer. O sea, nosotros, bueno, el viaje que más recuerdo fue uno que hicimos a Acapulco. Y pues fuimos haciendo paradas en diferentes ciudades. Entonces vas conociendo diferentes puntos turísticos y pues sobre todo pues diferentes restaurantes y era diferente, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, te salías una semana de vacaciones, pero en la semana pues llegabas, por ejemplo, bueno, como yo soy de Saltillo, o sea, del norte hasta Acapulco. Pues vas haciendo paradas, vas en Aguascalientes, bueno, primero es Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis, o sea, hasta llegar a Acapulco, no nos queda tan cerca, Yo digamos. hice algo similar, pero Ciudad de México a Cancún. Entonces fue Puebla, Veracruz, Villahermosa. Sí, o sea, vas O sea, haciendo paradas y otras. también está divertido. Sí, no, claro. Además, Siempre. creo que antes no éramos tan inquietos de que, ay, ¿a qué horas llegamos? ¿A qué horas llegamos? Ah, Como no, al ahora los chamacos. contrario, no, claro Acabas que de sí. salir y ¿a qué hora llegamos? No, claro que sí. O sea, mis hermanos, todo el mundo estaba así preguntando que si ya iban a llegar. Un hermano menor que tengo se hacía cada rato, ¿y ya vamos a llegar? Ya, pero preguntaba cada 30 minutos. Entonces, no, eso creo que siempre ha existido. Y además, en esa época mi papá se desesperaba porque estábamos peleando atrás, somos cuatro. Entonces Ajá. estaba peleando a alguno de mis hermanos y a darle un chanclazo porque no se estaban quietos. Entonces, no, sí, o sea, los viajes en carretera eran los viajes. Toda una odisea. Sí, exactamente. Bueno, pero ahora tenemos la ventaja del avión. También a veces encuentras muy buenas promociones en avión. Mucha gente cree que es carísimo viajar en avión, pero No, si a lo. veces ya es hasta más económico que los autobuses. Sí. O igual que el autobús. ¿Sí? Y si lo planeas con tiempo, pues, Ah, no, ahí o sí. sea, consigues muy buenas Sí, promociones. no, a mí me ha tocado, no sé, por ejemplo, México-Colima. Creo que el viaje sencillo cuesta 1,000 pesos, o sea, serían 2,000 pesos, y he llegado en avión por 1,200 el viaje redondo. Sí. Y cosas así, o sea, pero como bien mencionas, hay que planearlo con anticipación, porque si te vienes o quieres comprar tu vuelo una semana antes, pues ahí es donde ya las aerolíneas Se se desquitan. ponen a mano. Claro. Pues creo que ahora también tenemos que ponernos muy abusados a la hora de comprar el vuelo porque
tenemos que checar primerito que no te equivocaste en la fecha, ¿verdad? Que el nombre lo pusiste de manera correcta, que pusiste que llevas equipaje. Sí, porque ahora ya cualquier error te cuesta otro tanto de lo que te costó el boleto, porque puedes pensar tú que fue un vuelo muy barato, una ganga, y de repente te das cuenta de que esa ganga ya se convirtió en el boleto más caro de tu vida. Exacto, pagando tantos cargos por cambios y cancelaciones y cosas que no habías incluido. Entonces, pues nada más abusados a la hora de que hagamos este tipo de compras. Y si no, pues mejor con una agencia de viajes. Acá abajo les voy a dejar la liga de Arlan Tours, que aunque está en Saltillo, sí, los pueden atender en toda la República, en todo el mundo, no importa. O sea, claro. Así que es importante, si no son muy hábiles para navegar en la red y buscar buenos precios, pues mejor déjenselo a un agente de viajes. Es, yo creo que, mejor opción en lugar de estar perdiendo el tiempo. Y cuando te das cuenta de que dices, ah, el primero que viera el más económico, regresas y resulta que ya ese precio ya no existe. Sí, o no estabas en una página segura, eso tenemos que también checar. Que estemos en páginas seguras, porque luego nos llegan muchísimas promociones por Facebook, por Instagram. Tengo amigas que, oye, fíjate que me salió una promoción de 5,000 pesos a Disney con parques y toda la semana y todo incluido. Le digo, eso no existe. O sea, realmente sí dudemos de esas promociones. Yo creo que no las compremos allá en la primera, porque no existen esas promociones súper magníficas de todo incluido por una cantidad muy económica. Sí, o sea, nada que sea suene tan maravilloso puede ser verdad. Exacto, no es cierto. Sí hay buenas promociones, o sea, sí acepto que a veces los hoteles sacan buenas promociones, pero son promociones que sí son más reales, más acercadas a la realidad, porque te digo, o sea, una amiga que sí me dijo, oye, ese 5,000 y 2 adultos y 2 menores y no sé qué, le digo, ay, no, eso no es cierto. No, que le dijiste, pues cómprame a mí también 2 para sí, aprovecharlo. Pero con tu tarjeta. Exacto. Sí. Sí, hay que tener mucho cuidado en eso porque pues se aprovechan, así como hay gente buena en internet, pues también hay gente bien hábil que dice, ah, mira, vamos a armar una paginita donde ofrezcamos vuelos bien baratos y con que caigan 100 ya valió la pena hacer la paginita, ¿verdad? Ya se desaparecen y ahora encuéntralos y exactamente. Y ya. Sí. Adiós, vacaciones.